Jorge cuáles son los detalles. Bueno, antes que nada, buen mediodía, Jorge. Jorge. ¿Declaró a Amoedo o no declaró? ¿Qué tal, Eduardo, Hernán? Un gusto saludarlos. Sí, declaró, pero no lo hizo de modo presencial, lo hizo de modo virtual, algo que generó enojo en la querella, en los familiares de las víctimas, porque no fue trasladado aquí a tribunales. Lo hizo de manera breve y repitió lo que ya había dicho en la primera indagatoria, que en realidad venía circulando por la circunvalación y que un vehículo lo tocó desde atrás y que perdió el control. Por lo tanto, no mucho más para decir en relación a esta segunda indagatoria, porque le agravaron la acusación al homicidio simple con dolo eventual. De todos modos, el fiscal Tomás Casas optó por que permaneciera libre, sigue en esa condición, y próximamente el fiscal creo que ya va a pedir la elevación a juicio de esta causa. Por parte de los familiares de las víctimas que se hicieron presentes, de Sol Viñolo, Agustín Burgos, de Fernanda Guardia, se han retirado una vez más disconformes. Ellos insisten en el pedido de detención. Por supuesto, van a insistir con el pedido del dolo eventual cuando esto llegue a juicio, porque es la gran discusión si se aplica finalmente en Córdoba o no el dolo eventual, que es la representación, que si vos vas a alta velocidad por un lugar donde se puede cruzar gente, o en este caso por la banquina donde hay autos parados, y podés provocar una tragedia. Eso es lo que se está pidiendo. Pero además han dicho que van a presentar pruebas en los próximos días de que Alan Amoedo no estaría cumpliendo con los requisitos para estar libre, que estaría manejando en horas de la noche, algo que no puede hacer. La fiscalía, luego de tomar la indagatoria virtual a Alan Amoedo, recibió a familiares de las víctimas, al abogado querellante Claudio Oroz, a la salida de este encuentro. Esto decía. Bueno, en este momento se está subiendo al sistema, pero pudimos averiguar que Amoedo, y de manera remota, ni siquiera ha tenido que venir a tribunales, ha declarado, remitiéndose las declaraciones anteriores que ya han sido destruidas por la prueba científica que se ha acompañado a la causa, que fue tocado desde atrás, y lo único que ha cambiado en su declaración es respecto a sus condiciones personales, que no, él no consume drogas ni alcohol, que también contraria todas las pruebas científicas que están acompañadas en la causa. O sea, ha repetido lo que ya dijo en su primera indagatoria. Efectivamente, ha repetido lo que dijo en la primera indagatoria, nada más que ahora hay una cantidad de pruebas que desmienten terminante y contundentemente y demuestran la contumacia de esta persona. Natalia, ustedes en reiteradas oportunidades pidieron la detención de Amoedo, pero parece que va a continuar libre. Sí, nosotros estamos denunciando esta situación porque sabemos que se trata de un doble homicidio doloso con dolo eventual y lesiones graves dolosas, y nos parece absolutamente incoherente el accionar de la justicia, porque en causas mucho menos graves que estas ha habido una detención desde el origen, y en este caso, bueno, como todos los crímenes viales se tratan como accidentes de tránsito, mantienen este derecho a su libertad. A pesar de que sabemos de que él no está cumpliendo las condiciones de soltura, y lo hemos denunciado varias veces, pero la Fiscalía no lo ha podido comprobar, lo vamos a tener que demostrar nosotros. Doctor, ¿queda solamente la elevación a juicio? Obviamente está la elevación a juicio, pero también están las pruebas que nosotros vamos a presentar de que está desobedeciendo las condiciones de soltura y vamos a exigir su detención. Habría un video que presentarían en los próximos días al fiscal Casas, para mostrar que Amoedo maneja algún vehículo durante la noche. Y no lo puede hacer, no lo tiene permitido. Y por lo tanto, van a insistir con el pedido de detención de Alan Amoedo. Bueno, por un lado eso, seguir preguntándonos por qué el fiscal no lo detiene, ¿no? Esto hace ya meses que estamos hablando y discutiendo la misma situación de por qué no se detiene Amoedo y no lo detiene el fiscal Casas. La otra situación, Jorge, vos recién decías el cambio de carátula a dolo eventual, porque Alan Amoedo debió haberse dado cuenta de que podía ocasionar lo que ocasionó. El tema es que Alan Amoedo no se podía haber dado cuenta si estaba con alcohol en sangre y con droga también. Digamos, es mucho más grave, bueno, todavía aún. Sí,
imposible que se haya pensado, porque el tipo sale con un auto a alta velocidad en un lugar totalmente urbanizado, con autos, con movimiento, con circulación, con alcohol y con droga. O sea, ¿se entiende? Digo, ¿cómo es la historia? Eduardo, es la discusión que hace años está instalada en Córdoba y no se aplica el dolo eventual. Se llega hasta el homicidio culposo. Esto se agravó en los últimos años con la conducción peligrosa en lo que respecta al Código Penal para aquellos casos en que hubiera picada. Y lo que se discute es el dolo eventual, para que la gente lo entienda. El dolo eventual es, si yo salgo con mi auto en las calles de mi barrio y manejo a 130 y yo me tengo que representar que si alguien circula, como ocurre habitualmente en las calles de mi barrio, o algún niño se cruza en bicicleta, o quien sea, y yo a esa velocidad no puedo frenar, lo voy a terminar chocando y posiblemente herirlo o matarlo. Es decir, es la representación que si se dan ciertas cuestiones, ciertas condiciones, yo voy a cometer una tragedia. Eso es lo que significa el dolo eventual. El homicidio, lo que pasa es que el culposo tiene un techo de 5 años de cárcel, lo máximo, y el dolo eventual tiene un mínimo, un piso de 8 años. Y esa es la vieja discusión que, por ejemplo, por estos días se está discutiendo una vez más en otro juicio importante de la muerte de un niño, Mateo Aguirre, que ocurrió hace 5 años. Exactamente. De Santa Rosa de Río Primero, y se vuelve a discutir. El querellante, ¿qué hace? Pide la aplicación del dolo eventual. Y desde el tribunal dicen no. Bueno, es la discusión. Y cuando se haga este juicio, veremos después qué hace el doctor Sonsini Astudillo, que es el defensor de Amoedo, si se opone a la elevación a juicio, veremos. Pero si no hay oposiciones, este juicio a lo mejor a mediados del próximo año ya se puede estar llevando adelante. Y cuando se haga este juicio, ya se lo estoy diciendo con absoluta seguridad, en la Cámara, en las audiencias, bien, se va a plantear exactamente la misma cuestión. Está clarísimo. Jorge, un abrazo grande. Buen fin de semana. Gracias por el laburo, como siempre. Impresionante, impecable el trabajo desde tribunales de nuestro compañero Jorge Basaro.